problema del INPE es bastante complejo. Tenemos varios problemas ahí. Nosotros estamos en la comunicación con Daniel Maurate, ministro de Justicia, y vamos a seguir hablando lo que precisamente el jefe del INPE nos había mencionado en un bloque anterior respecto a lo que pasó dentro de un penal Sarita Colonia y además de otra cifra que nos ha compartido. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Buenas noches, Pedro, y un saludo a todos los amigos que escuchan Exitosa en estas horas. Ministro, reestructuración del INPE a consecuencia de lo que se conoció en este reportaje de Panorama la noche de ayer. ¿Ya tiene claro hacia qué norte va la reestructuración que usted anunció? Sí, en realidad el problema del INPE es bastante complejo. Tenemos varios problemas ahí. El principal, por supuesto, es un problema de hacinamiento. Uh-huh. Y necesitamos dar respuestas a ese problema. Por supuesto, todos somos muy conscientes de que esos problemas no se va a poder resolver de la noche a la mañana. Uh-huh. Pero sí necesitamos un plan serio que tenga perspectiva de corto plazo, por supuesto, pero también de mediano y largo plazo. Tenemos también problemas en el ingreso y salida de los funcionarios, de las visitas, porque pese a los diferentes controles que se hacen, estas no están resultando efectivas y hay ingresos de una serie de elementos que no deben ingresar. Y eso básicamente también tiene su explicación, porque más del 50% de los equipos de escáner de rayos X no están operativas, están de adorno ahí en los ingresos de los penales. Entonces ahí también tenemos que dar una solución, porque cuando no hay equipo, cuando no hay tecnología, entonces queda todo en manos de las personas. ¿Ya? Y cuando las personas son corruptas, entonces tenemos los problemas que hemos visto en la televisión este fin de semana. Claro, pero ya sabemos, ministro, el problema, ya sabemos cuál es el paciente, a grosso modo el diagnóstico de lo que pasa en INPE, que es bastante conocido, pero me preocupa mucho algo que por ejemplo Javier Yaque, presidente del INPE, nos había mencionado, que también en las puertas se registra ese tema de prácticas ilegales de los propios servidores del INPE en los controles que hacen cuando permiten el ingreso de artículos prohibidos, cuando esto ya termina revirtiendo un delito. Algo está pasando dentro del INPE. Y a mí no me quepa duda de que hayan más de 70 servidores implicados en eso, solamente que no a todos se lo descubre, en todas las cárceles del país. ¿Cómo mejorar el sistema de control, no solamente para los que ingresan al penal, sino también sobre el propio personal del INPE? Sí, en realidad, como tú lo dices, Pedro, algo está pasando. En lo inmediato, estamos disponiendo que esas personas sean separadas inmediatamente del INPE, que no tengan ninguna función, ni siquiera administrativa, ni nada. Pero ministro, ¿se puede hacer eso? Porque, perdón, ministro, que le interrumpa, porque el presidente del INPE, Javier Yaque, dijo, no lo puedo separar de manera directa porque debe cumplir su debido proceso. Y es un tribunal disciplinario del INPE que con autonomía lleva adelante el proceso. Y son ellos los que van a decidir finalmente si son separados exitosa. O no. Y usted no dice que inmediatamente sean separados, pero si hay un candado legal allí que los protege a los servidores implicados en esas prácticas. Ah, Pedro, mira, eso también ya conversé con Javier, el presidente del INPE, y le da indicaciones de que tiene que encontrar de manera legal, por ejemplo, hay exoneraciones de asistencia, suspensión, o sea, una forma legal que tiene que encontrar él, pero lo que no podemos permitir es que esas personas continúen estando dentro de las instalaciones del INPE. Eso no se puede permitir. Hay que buscar la forma legal, hay que encontrarla. Pero no pueden estar ellos dentro del INPE. Eso ya hemos conversado con el presidente del INPE, así que yo entiendo que así va a ser. Y ahora, eso, pero por supuesto, eso solamente es una muestra de un problema mayor que hay dentro del INPE. Y ese problema mayor es el que tenemos que resolver. Y eso es un problema complejo, que tiene que ver mucho con el tema de funcionamiento del personal, de los equipos, de la tecnología, y una serie de cosas que tenemos que evaluar, y por eso estamos disponiendo la estructuración, que no lo voy a hacer yo, por supuesto, solo. Tenemos que convocar a un grupo de gente muy especializada, de técnicos muy especializados, con los cuales tenemos que evaluar tema por tema y encontrar las soluciones. Por supuesto, hay soluciones de corto plazo, como en este caso la sanción de los funcionarios que se ha encontrado infragante, y hay soluciones de mediano y largo plazo.
Y tenemos que informar también con toda sinceridad a la población de cuál van a ser esas acciones. Por ejemplo, me he reunido con el gobernador del Cusco y con el gobernador de Cajamarca, con el mismo problema. El problema, por ejemplo, de los bloqueadores. Exacto. Es que ahora la población se ha acercado tanto a las cárceles que han terminado bloqueando los celulares y ¡exitosa! De los vecinos. Entonces ahora el camino ahí, por ejemplo, es sacar los penales y llevarlos lejos de la población. Eso también hay que hacerlo en Cajamarca, en el Cusco. Ya. Ya estamos conversando con los alcaldes para que nos den los lugares, los espacios adecuados. Nuestros equipos técnicos van a viajar también y ver los terrenos que sean adecuados para construir los nuevos penales y alejarlos nuevamente de la ciudad. Ya. Y que no causen problemas los bloqueadores. Ya, pero ministro, esto que usted nos menciona sobre construcción de nuevos penales, ¿esto surge a raíz de esta información o es que realmente existe una planificación ya dentro del gobierno para decir hace falta más penales? Bueno, eso es obvio, hay un hacinamiento atroz en todas las cárceles del país. Señor Ollaque, que nos ha mencionado de que faltan 51,000 espacios. Hay un hacinamiento terrible. Por eso quiero saber si es que este tema de construcción de nuevos penales surge a raíz de la información, un poco para apagar el fuego, o es que realmente forma parte, lo que usted nos dice, de una estrategia que ya está aprobada, encaminada dentro del gobierno nacional para que dentro de poco tiempo se construya nuevos penales. Mira, pero es claro, es fácil darse cuenta, ahí no necesitamos mucha evaluación para darnos cuenta que si tenemos un gran problema de hacinamiento y siendo nosotros un ministerio de derechos humanos, tener una población realmente hacinada en situaciones muy terribles, de hecho que claramente uno se da cuenta que el camino es la construcción de los penales y construcción de megapenales. Hace tiempo. Entonces, es ese camino. A ese camino estamos viendo. Por ejemplo, hay proyectos de penales que le hemos encontrado muy trabados y que estamos destrabando. El caso concretamente del penal del megapenal de Ica. ¡Exitosa! Finalmente ya se ha logrado que Contraloría autorice hacer el expediente de saldo de obra. Ya está avanzándose en el expediente de obra y estamos con las conversaciones muy avanzadas con UNOPS para que ellos se puedan encargar de la obra y pronto este penal se ha concluido, está muy avanzado, se ha concluido y puesto a disposición de la ciudadanía y que contribuya efectivamente a este problema de hacinamiento que tenemos. Ya, ministro. Pero también este problema hay en diferentes regiones y estamos conversando con los gobernadores, hemos firmado convenios con el gobernador de Cusco, por ejemplo, la semana pasada, para entre todos buscar las áreas donde van a construirse los nuevos megapenales, que tienen que ser mejores que los que tenemos actualmente, y poder también resolver el problema de la comunidad que sufre las consecuencias de estar muy pegados a una cárcel pública. Bien, ministro, sin embargo, el tema de la reestructuración que usted no menciona, ¿solamente va a ser por la parte operativa o también la administrativa? En el sentido de que, por ejemplo, Javier Ollaque va a ser removido del cargo, ¿es una posibilidad? No, yo reconozco los esfuerzos que hace Javier, en realidad. Reconozco su esfuerzo, pero también tenemos que comprender que la población también está esperando resultados. Al margen de los esfuerzos que pongamos y de las cosas que estemos haciendo, la población está esperando resultados. Entonces nosotros tenemos que construir políticas que den resultado y que la población vea que estamos trabajando y que estamos trabajando efectivamente. Yeah. Eso es algo que tenemos que comprender y en ese sentido tenemos que trabajar. Ahora, el tema del personal y los funcionarios, directores y del presidente del INPE, por supuesto, eso también lo tenemos que ir viendo dentro de este proceso de estructuración. Ya, mientras exitosa. Tanto, en estos momentos, ¿usted ratifica al presidente del INPE, a Javier Ollaque? Sí. Él está trabajando y yo, como te he dicho, reconozco su esfuerzo que está haciendo, pero necesitamos hacer algo más que el esfuerzo.
y sobre todo necesitamos dar resultados a la gente. La población está esperando resultados. Así es. Y si no damos resultados, entonces ahí tendremos que tomar alguna otra determinación. Ministro, me queda 3 minutos antes de la pausa. Yo le quiero preguntar sobre esta ley de colaboración eficaz que ha sido aprobada en el Congreso la semana que pasó, donde hay mucho cuestionamiento porque limita la labor del Ministerio Público. ¿Cuál es su posición? Bueno, cuando ese tema llegó al Minjus, siendo a finales del 2022, el Minjus tuvo un pronunciamiento en el sentido de que no era tan conveniente. Ahora vamos a ver cómo finalmente ha quedado la ley. Eso seguramente va a llegar a nuestro sector, todavía no ha llegado. Llegará seguramente en los próximos días. Y apenas llegue, lo evaluaremos y también haremos nuevo pronunciamiento y finalmente, en función a la evaluación que hagamos, seguramente el Ejecutivo va a determinar si es que observa o no observa la ley. Ya, ¿y bajo qué criterio podría no observar? Porque, por ejemplo, yo puedo entrar al plano de los objetivos y decir, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra investigada en estos momentos también por pertenecer a presuntas organizaciones criminales. Hay situaciones que van surgiendo como financiamiento de su campaña política como vicepresidente del país cuando fue candidata y luego llegó al poder. Esta norma aprobada en el Congreso se tiene claramente que la podría beneficiar. ¿Entraría una situación de conflicto de interés de la presidenta para determinar si observa o no observa? ¿Han analizado ustedes ese escenario posible de beneficio de la presidenta con esta ley? No, esos criterios los que usted señala no se toman en cuenta en realidad. Para este caso lo que se toma en cuenta básicamente es la parte técnica. Y lo que te puedo adelantar es que el sector de ninguna manera va a contribuir para desarticular un mecanismo interesante que tiene el Ministerio Público para poder luchar contra la corrupción. O sea, usted es de la idea de que se observe la ley. Yo no descarto. Yo no te puedo afirmar en este momento si vamos a opinar por la viabilidad o no de esta ley. Eso lo haremos luego de la evaluación. Tengo que ser muy serio en eso. Y lo que sí te puedo garantizar es que no va a haber criterios externos o un favorecimiento o el contrario a la lucha contra la corrupción. Bien, ministro Maurate, muchas gracias por la comunicación alcanzada.